Hola, buenas noches. Teacher, yo no escucho, no sé si será problema de mi computador. Yo tampoco. No, yo tampoco. Ya. Ah, pues no soy yo. No, ni yo tampoco. Good night, no se escucha. ¿Igual? No. Nada. Nada. Ok, déjenme ver. Hoy sí. Hoy sí. ¿Ahora? Sí. I don't know what was happening with this. Creo que es un complot. So, welcome back. Bienvenidos de regreso. It's nice to see you again. Gusto verles de nuevo. So we're going to start. It's 8 o'clock. Siempre comenzamos a las 8. ¿Verdad? Este es, lo bueno de conectarnos antes es que ¿verdad? Suman a nuestra asistencia. Y es por eso que iniciamos exactamente a las 8, aunque pueden conectarse un poco antes, por el tema de que no le vayan a quitar minutos de asistencia y no van a decir que ustedes no han estado acá. So, welcome back again. Eso. Carolina, hello. How are you tonight? Very good. Thank you. And you? Well, I like to hear that. Thank you. Kenya, what about you? How are you doing? Good, bad, more or less? No. Hello, Kenya. How are you? I'm fine, thank you. Oh, you're fine. Well, that's really good. Thank you. Carla Lisette, hello there. Hello. How are you tonight? Thank you. Okay, you are okay. Very nice. Joanna, hello, Joanna. Yesterday you escaped from the class, right? Estoy cansada. ¿Cómo se está cansada? I'm tired. Yes, that's it. Okay. So what happened yesterday, Joanna? Did you have problems with your internet? Yes. Okay, that happens. That's kind of common sometimes. Okay, thank you. Okay. And here we have Mardoqueo. Hello, my friend. How are you tonight? Thank you, teacher. I'm fine, thank you. Oh, you're fine. Okay. I like to hear that. Very interesting. Elisa, good evening. Good evening, teacher. Everything okay? Yes? Everything good?
Okay, that's perfect. I let you know that. Okay, so welcome back. We're going to start to the class. Hello, everybody. And the class topic is time expressions for regular activities. Vamos a utilizar expresiones de tiempo para algunas actividades un tanto comunes. This is the class number two. Number two, it means that we have 18 classes left. Tenemos 18 clases que nos quedan, que van a pasar rápido. Ya verá. So in this case, here we have like a very interesting question that I mentioned yesterday. What fictional place would you like to visit? What fictional place? When we use would, utilizamos would para que todos los verbos terminen en, ya les digo, terminen en ia. Por ejemplo, I would like, me gustaría, me gustaría. I would eat, yo comería. I would visit, yo visitaría. Ok, ese would es un auxiliar que nos ayuda a que todos los verbos terminen en ia. ¿Ok? O sea, es como un condicional. Yo comería esto. Sí, pasará esto. Yo visitaría esto. Yo dormiría tantas horas si tuviera tiempo. Entonces, es un condicional, pero es un auxiliar que hace que todos los verbos terminen en ia. I would visit. Yo visitaría. I would visit Rome. Yo visitaría Roma if I had money, si tuviera dinero. Ese es el punto, right? I would work extra hours. Yo trabajaría horas extra if, sí, no me cansara tanto, ok? So there are a lot of excuses or reasons, pero el punto es que el would, en este caso, sería me gustaría visitar. Si fuese otra pregunta, me gustaría comer. I would like to eat pizza, or I would like to eat mariscada, ok? And I would like to go to the beach. Okay, so there are a lot of forms to use I would like to. Okay, in this case, I would like to visit. Me gustaría visitar. Vamos a hablar. We're going to talk about fictional places. I mean, places that are not real, but those places appear in books or movies. Son los lugares que podemos ver en películas o en libros. So, to start, vamos a comenzar con... Ok, Carito, tell me. ¿Está bien, Carito, Carolina? No. Es que prefiero participar a que me agarre a quemar ropa. No, why? Okay. Es parte del show, come on. Okay, I would like to visit Pandora from Avatar. Yes, definitely. That's a place that I would like to visit. Yes. Y todo, ya me la ganó. Ya me ganó el lugar. I'm okay. So sorry. ¿Solo esa o the other question? No, too? No. We go step by step. Okay. This is just the first question. And later, I'm going to ask you the other question. Okay. So that's it. Okay. Thank you. Let me see. Okay. Thank you. Oh, Carlos. Hello. Good evening. Hello, good evening, teacher. I would like to visit his Oracle Chocolate. Okay, Chocolate Factory. Okay, I would like to visit. Yes, like Willy Wonka's, right? Willy Wonka's, yes. I guess. Is it? Yes, okay, yeah, a very interesting place. Thank you. Elisa, hello, good evening. Tell me. I would like to visit Narnia. Oh, yes, definitely, yes. Okay, Narnia, it's another big, like another universe, right? Yes, okay, nice, perfect. Do we have some others? Because I guess you like to participate. Yes, Carlos, hello, tell me. Hello, I would like to visit Parque Jurásico. Ah, Jurassic Park, yes. And even we're having a new movie this year, right? Jurassic World. Okay, I guess that is going to be an amazing movie.
Thank you, Carlos. Okay. What about the others? ¿Qué tal el resto? Do we have some other participations? Maybe Kenya, Oscar, Stephanie. Okay, Kenya, hello there. Tell me. Okay, ya me lo ganaron. No, I would like to visit Jurassic World. Jurassic World, yes. Well, but Jurassic World is kind of the, well, like in similar world, places like world. Jurassic Park, world. Right? World. But the technology is better in Jurassic World, right? Ajá. Pero es más bonito el lugar nuevo que el viejo. Okay. Okay, yeah, yeah. Sí. Could be possible. Okay, thank you, Kenya. Very okay. Good. Mardoqueo, your turn, my friend. I would like to visit Amazonas or Israel. Okay, Israel or Amazon. Yes. And in Amazon forest, there are a lot of tribes. Forest Amazon. They're like a big and amazing river, Gran Rio, pero extenso. There are a lot of tribes, hay tribus, there are a lot of animals, like very interesting. Good place, Manoqueo. What about if we have some other over here? Let me see. Por el momento solo voy a preguntar a 10, después seguimos con otro 10, okay? So, Stephanie. Hello. Hello. I would like to visit the city of Sweetheart. Sweetheart, where does it appear? is it from books, from movies, from movie. Songs? Movie. What's the name of the movie? What's the name of the movie? Do you remember it? Sweetheart. Oh, really? I have never seen it. Nunca le he visto. Maybe one day. Es muy infantil. No problem. Well, there are different types of movies. Okay. Okay. Thank you for your recommendation, Stephanie. What about Oscar? Okay, Oscar. I would like to visit Oscar. Azkaban. Universe Azkaban, sí. Yes. Ah, from Universe Harry Potter. Yes. Harry Potter's universe is really interesting. Yeah. Okay, good. Very, very interesting. A saber a qué va a ir. Lord the King. Yes. Okay. Thank you. Very nice. What about Carla? Okay, Carla, your turn. Good turn. Would like to visit Hotel Transylvania. Okay, yes. It is like a cartoon movie, right? Yes, I guess like there are like three movies about Hotel Transylvania. Thank you. Very nice. What about if we listen now to Joanna? Okay, Joanna. I would like to visit Howard. Howard, okay, yes. It's part of Harry Potter's universe, right? Yes. Yeah, and that is like an ancient place. Es como un lugar bien antiguo, que es milenario, right? Very interesting, thank you. What about if we listen to Rosa, okay, Rosita? Tell me your answer. Hello, teacher. Hello. I would like to visit Alice Wonderland. Alice Wonderland. Okay, yes. And that's like a very ancient tale. Es como un cuento un tanto antiguo, right? But there are different movies about, yes, Alice in Wonderland. Thank you, Rosa. And we go now with Gabriel. Okay, Gabriel? Your turn, my friend. I would like to visit NASA, USA. Ah, okay. That's another very interesting. I guess they have a lot of secrets that we would like to know. Nos gustaría saber. We would like to know a lot of secrets in there. Okay, thank you. I'm going to ask the others later. Le voy a preguntar al resto más adelante, porque si esa pregunta se la hago a todo al mismo tiempo, se vuelve un poquito mecánica,
y tediosa, entonces me gusta cambiar ciertos contenidos, ¿ok? Ok, now, here we have ways to say I think. Formas de decir yo pienso, yo creo. And this is really useful when you want to express your opinion. Cuando quieren expresar su opinión. Usualmente, we usually say I think. That's very common. But it is not only common, but also like very basic. No es solo común, sino que también un tanto básico. Pero podemos utilizar siempre esa idea. Can use that idea with other words. For example, I believe. En lugar de decir I think, I believe, I guess. I believe it, yo creo. Como la canción, I believe I can fly, ¿verdad? Bien, tenemos I guess, que es yo supongo, I guess, supongo. The way I see it, este me gusta bastante. The way I see it, la manera como yo veo las cosas, o así lo veo. I'm of the opinion that, I'm of the opinion that, soy de la opinión que, and then, recuerden siempre tener micrófonos apagados. Thank you. Next, as I see it, como lo veo, as I see it, I consider, as I see it, es como lo veo, I consider, me gusta bastante porque la R se escucha bien, se tiene que escuchar americana, I consider, hay un inglés británico que es I consider, entonces ellos no dicen car, ellos dicen car, ellos no dicen door, sino que dicen do. ¿Verdad? Entonces la R no la pronuncian los británicos, los ingleses, pero nosotros estamos pues practicando un inglés americano. So I consider. It seems to me that, me parece que, it seems to me that, y aquí viene un punto bien interesante que es la S en la tercera persona que hoy lo vamos a practicar y lo vamos a pues reforzar. It seems to me that, y luego sería I'm convinced that estoy convencido que, for example, you can talk about traffic, you can talk about politics, acerca de política, acerca del tráfico, you can talk about pollution, acerca de la contaminación, mistreatment, maltrato, so you can say I'm not the opinion that there are roles and the government should have more ideas about, y ustedes comienzan a dar y comienzan ya a dar su opinión. También en lugar de decir I'm of the opinion that, simplemente pueden decir así. In my opinion. Esa es otra súper fácil. ¿Okay? Si gustan pueden copiarlo, les doy un par de segundos para que lo copien. Probably. Como les digo, este vocabulario sirve para que nosotros expandamos, ¿verdad? Nuestras frases, cómo nos referimos a ciertas cosas, para no ser tan mecanizados. Yes, Wilfredo, good evening, hello. Yes, my friend, no te escucho. Wilfredo, creo que tienes la manita levantada. Si quieres hablar, tienes que activar el micrófono. Good evening, teacher. Hello, good evening, Wilfredo. Le comento que esta es mi primera noche. El día ayer no pude estar por problemas de la empresa ahí, de ustedes. Entonces, ahora me ingreso. No sé si ya pasó lista. No, ya voy a pasar. Normalmente paso lista a las 8:15, 8:20, por si ustedes tienen dificultades con el tráfico y todo eso, ¿verdad? Les doy espacio para que se acomoden. Así que mi nombre es Josué Cuellar. I am Josué Cuellar. Voy a ser el teacher encargado. Si gustas, ¿verdad? Mañana ves el video, no sé si ya lo viste, de la clase anterior, ¿verdad? Es importante. Ahí están en la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes tengan acceso a las clases que tenemos acá. Ok. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Thanks to you. Gracias a ti. Okay, let's listen to some of your pronunciations. Vamos a escuchar algunas de sus pronunciaciones. Elijan cualquiera de esas.
comenzamos con Luis and then Elisa. Ok, Luis, go. Hello, teacher. I believe. Nice. Elisa and then Gabriel. I'm of the opinion that in my opinion. 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 I'm of the opinion that ¿verdad que se escucha, my opinion. My opinion se escucha diferente, ¿verdad? Ya se escucha como que manejamos right. Otras palabras. Good. Gabriel and then Carlos. I consider. Okay, thank you, Carlos. Gabriel? I guess. I guess. Nice. Joanna, Stephanie. The way I see it. The way I see it. Good. Stephanie, Carla. I believe. I believe. Carla, Oscar. I guess. I guess. Oscar, Wilfred. It seems to me that. Okay, good. It seems to me that. It seems to me that. Nice. Wilfredo, Kenya. Okay, Wilfredo, I guess it's not available. No está disponible. Okay, Kenya, Carito. Okay, good. Carito, Rosa. In my opinion. Perfect. Rosa, Jacqueline. I teach her, I guess. Okay. I guess. Mm-hmm. Jacqueline Mardoqueo. As I see it. As I see it. Good. Mardoqueo Andrés. I'm of the opinion that. Perfect. Andrés Raquel. I seems to me that. Okay. It seems to me that. Good. Raquel Walter. The way I said. Perfect. Walter, Edwin. I consider. Nice. Edwin, Adonai. Okay. Adonai. The way I see it. Good. Patty, are you there? I get. Ok, perfect. Bien, si se dan cuenta, ustedes se escuchan mejor cuando pronuncian así. Entonces, in my opinion, ¿verdad? No tengan miedo. Don't be afraid to pronounce the last letters. Las últimas letras son importantes. Opinion, consider, ¿verdad? I guess, believe, no believe, no, I believe. Ok, so let's continue with this. Do you remember here we have some of this, what? These activities that we usually do during the week. For example, check my email. Son actividades que hacemos durante la semana. Those are examples. Type a letter, write a report, attend a meeting, call clients. Call clients. ¿Se recuerdan que ayer estaban diciendo clients, pero es clients? Read a report. Report, no report. Report. Visit clients, organize meetings. Okay, so we're going to complete this. Vamos a completar esto. Si pueden ustedes. Si tienen el manual ya en físico, pueden escribirlo. Si no, pues vean, ya voy a elegir algunos de ustedes o me pueden dar participación, ¿verdad? Me pueden pedir participación para completar estos, ¿ok? Pero, primero, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia y es importante estar pendiente para activar el micrófono, ¿ok? Si se dan cuenta, a mí me gusta que la lista de asistencia no nos tardemos mucho para avanzar con la clase. Y aprovechar en check advantage of the time. Aprovechar el tiempo. Bien. Micrófonos apagados. Microphone off, please, everybody. Y comenzamos con Andrés. Hello, Andrés. ¿Será por aquí, Andrés? No. Ok, Carlos. ¿Tiene? Present. Thank you. Carolina. Carolina. I'm here. There. Edwin. Hello. Ok. No, Edwin. Okay, Elisa. Present, teacher. Thank you. Stephanie. Present, teacher. Nice. Freddy Morales. No, okay. Ya apagamos los micrófonos. Thank you. Gabriel. Hello, Gabriel. Okay, no. Jacqueline. Present. Thank you. Patty.
Present. Nice. Let's see, Joanna. Present. Perfect. Carla. Present. Nice. Kenya. Present. Wonderful. Luis Abrego. Present. Present, teacher. Thank you. Thank you. Mardoqueo. Present, teacher. Good. Oscar. Present. Thank you. Raquel. Present. Nice. Rosa. Rosa. Hi, teacher. Hello. Walter. Hello. Hello there. William. Okay. And Marvin. Present. Okay. Andres, creo que estás ahí. Perdón. Present. Thank you. ¿Quién más está ahí? Edwin, y no me dijo nada. Yeah. Edwin, sí, ¿verdad? Sure. Ok, recuerden que esta asistencia cuenta. Ok. Y Gabriel, que no me dijo nada. Necesito que me apoyen con la lista para, no sé cómo eran con sus. A ver. Ok, gracias, Gabriel, ¿por qué me dices? Thank you. Que me apoyen con la asistencia, porque no sé cómo eran con el teacher anterior, porque a veces los teachers. Porque a veces la lista. Dicen todo el nombre y se tardan bastante y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues a mí me gusta que sea más fluida la clase. Nice, nice. Ok. Number one. I call clients every day. I use the company's phone. I use the company's phone. Ok, so call clients. Call clients. What about if we have the participation of Walter? Ok, Walter. Select one. From 2 to 6. My okay, what number? I'm sorry. 2, 3, 4, 5. One. Okay, please. ¿Puedes completarla? Okay, I'm going to give you time. Te voy a dar tiempo. Elisa, hello. Are you ready? Number one, okay. Write a report. Number one is taken. Maybe number two, our secretary. Number our secretary write a report, then send, then via email. Okay, our secretary writes. Mm-hmm. Nice. Right. Writes. Yes. Ya vamos a lo de la tercera persona. Thank you. Yeah. Perfect. Carito, your turn. Then Jacqueline. Okay, the number three. Yep. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Computer, that's nice. Wonderful. Jacqueline, you go. Activate the microphone, turn on. Enciéndelo. Es que estás ahorita una gran declaración y no te escuchamos. 4 or 5. I have to attend a meeting every Monday at 8. At 8, yes. We usually have like meetings on Mondays or on Fridays. Okay, so that's it. Para felicitarnos o regañarnos. Good. We have, who else? Who else? ¿Alguien más? ¿Quién más? Okay, if we don't have any other, I'm going to select. Okay, Raquel, go. And microphone, Raquel? Yes. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Okay, that's it. Ya estaba tomada, pero está bien. ¿Podrías hacer las 6? Select number 5. 4 or 5? Mm-hmm. Podrías. Es que siempre les pongo cheques a los que ya se dicen, ¿no? Pero no Celia organized meetings. Yes. The meetings take place in the auditorium. Perfect, Raquel. Yes, Celia organizes Celia meetings. Yes, good. Oscar, do you have a free sentence? ¿Tienes una oración libre? Puedes hacerla como tú quieras, no necesariamente como estas.
porque aquí está, ¿no? Para que la hagas aquí libre. Ready? Puedes decir I, she o he. I visit client at every monkey. Yes, I visit clients every morning. That's perfect. Good. Wow, wonderful. Now we go with the worksheet. Worksheet significa hoja de trabajo. Y esto es bien importante porque aquí les voy a explicar lo de la tercera persona en unos 4 minutos, ¿ok? But first, vamos a tener... Sí. Ese, ok. Le voy a poner una imagen, como siempre. Y les voy a dar 4 segundos, 5 máximo. Necesito que memoricen 2 palabras de esas, ¿verdad? Me gusta trabajar bastante con la memoria de corto plazo. Me gusta con la retentiva, ¿verdad? Porque eso hace que nosotros estemos como más pendientes. Sencillo. 5 segundos. Memoricen 2 palabras. ¿Ok? Ok. Veo que algunas personas lo escriben, pues me gustaría que no lo escribieran, pero si lo escriben, pues los perdono, no se preocupen, los perdono los pecados. Ok, yes, ay, todos como que, ajá, ajá, me cachó. No problem. Ok, necesito al menos 1 palabra, 1. Vamos a ir rápido, ok. Si gustan, yo les voy a ir mencionando, ¿verdad? Espero que no le ganen las palabras. Sugerencia, consejo de vida. Siempre tengan opciones. Bueno, hay excepciones, ¿verdad? Pero siempre tengan opciones, ¿ok? Porque es bien común en el año que tengo de estar trabajando con inglés para el trabajo acá, y es que siempre en la respuesta me dicen, teacher, esa le iba a decir, esa. Y a veces que me la dicen como la vieja confiable, como que, bueno, esa me la ganaron. Pero no, tengamos opciones, ¿ok? Vamos a ir rápido, estén pendientes de activar el microphone, please, para mientras todos apagados. Comenzamos con Walter. One word, and then Mardoqueo. Ok, Walter. Cool. ¿Puedes decirlo? Thank you, Mitt. Ok. Mardoqueo. Perdón, yo no escuché. No escuchamos porque mucha bulla. Es que alguien tiene... Oscar, creo que eres tú. Siempre, sí, eres tú, Oscar. Siempre tengan apagados los micrófonos. Ok. Solo cuando les toque participar, ¿verdad? Porque no, si... lo tengo apagado. Ahorita lo he encendido, pero lo tenía apagado. Yo te lo acabo de apagar. Bueno, si no fuiste tú, no hay problema, ¿verdad? Porque a veces, por la familia, ¿verdad? Y se entiende, ¿verdad? Estamos con la familia y todo, pero para que todos escuchemos claramente. Ok, Walter Mead me dijo, ¿verdad? Si no me equivoco. No, ¿cuál me dijiste, Walter? Sí, de Beth. Oh, sí. Thank you. Mardoqueo and then Jacqueline. Keep. Thank you. Jacqueline Rosa. Hop. Okay. Rosa, Elisa. Care. Nice. Elisa, Andrés. Deep. Andrés, Wilfredo. Look. Good. Wilfredo, Gabriel. Wilfredo, are you ready? Tight. Okay, tight. Gabriel, Edwin. Spain. Okay, Edwin, Luis. Edwin, Luis, please. May. Okay, thank you. Luis, Adonai. Clean. Okay, Adonai, Carlos. Complain. Good. Carlos, Raquel, a ver si hay repetidos. Carlos. Cool. Okay. Raquel, Kenia. Prefer. Good. Kenia, Patty. Play. Nice. Patty, nice. Carolina. Good. Carolina, Carla. Experience. Nice. Carla, Joanna. No sé si así se dice,
Fly. F-L-I. Fly. Good. Fly. Thank you. Yes. Joanna. Enjoy. Enjoy. Good. And, okay. Ustedes ven aquí que hay un montón de verbos. Y dice, teacher, ¿cómo voy a aprender todas estas palabras? Honestly. Honestly, there are a lot of easy. Hay un montón de verbos fáciles. A ver, díganme algunos verbos que se parecen de inglés a español. Vamos a ver. Play. Play, ¿estás segura? ¿Cuál se parece a play? Yo creo que play es porque ya lo tienen bien memorizado. Continue. Ajá. Imagine. Ah, ok, ahí está. Por ahí vamos a llegar. Control. Yeah. Tranquilo, ya se están emocionando. Relax, relax. Ok, yes. Complete, continue. Yeah. Control. Experience. Yeah. Experience. Experience. Accept. Prevent, right. Protect. Prevent. Ok, perfect. Si se dan cuenta, seguramente se saben al... pueden identificar al menos unos 30 verbos que son así. Mínimo 30 verbos. Ahora, hay otros que debemos de aprendernos que son súper importantes, ¿verdad? Como es, por ejemplo, sit, ¿verdad? Tell, walk, ¿verdad? Pero hay muchos verbos que son cognates, lo que les dije ayer, que se parecen en inglés y español la manera como se escribe, ¿verdad? Ok, ya vamos a trabajar con estos verbos. No podemos tomar captura de lo que puse. Si gustan, les puedo enviar mejor la imagen. Yo les puedo poner la captura, ¿verdad? No, solo pero si pueden mandar la imagen al grupo. Quito la imagen porque a veces salgo todo raro en las capturas. Por experiencia, lo digo. Ok. Si quieren, pueden hacerlo. Oh, pero sí, la voy a mandar. ¿Verdad? Como ustedes gusten. In my experience... These are the most common or useful verbs. Son los verbos más comunes que nosotros usamos, ¿verdad? Por lo menos a este nivel. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las terceras personas? Carito, ¿cuáles son las terceras personas que arruinan una relación? no puedo decirlo delante. Okay, no problem. Okay, the third person is he, she, and it. Ok, esas van a ser siempre problemáticas. I don't know why. Pero la clave acá es que los verbos sufren una modificación cuando estamos utilizando un verbo de acción. ¿Qué es what is an action verb? Todos los verbos que en español terminan en ar, er, ir. En español, ar, er, ir. Caminar, reír, vivir, besar, estudiar, dormir. Whatever you can imagine. Esos son aplicados también en inglés, pero no, obviamente no terminan en ar, er, ir. Ahora, los verbos de acción tienen algo. Aquí tenemos affirmative. Esto tuvieron que haberlo visto el módulo pasado, porque ahí se explica el affirmative, pero lo estoy nuevamente una brief, así en breve. Lo estoy explicando. We have affirmative, negative, and interrogative. ¿Ok? Ok, Stephanie, gracias por avisar, Stephanie. Thank you. Lo único que vamos a tener dificultad, esta imagen también se la voy a mandar, ¿ok? Con las terceras personas. Miren, cuando utilizamos affirmative, when we use affirmative, sí, le agregamos S. Miren, le agregamos S. Ok, no problem. En el negativo no le agregamos S. Fácil, porque estamos utilizando doesn't. Ese es lo que nos ayuda. Y en las preguntas tampoco le agregamos ese porque utilizamos does. ¿Ok? Good. Así que estamos claros con eso. Con los demás, no le agregamos ese, ¿verdad? Fácil. ¿Se recuerdan que ayer les dije que si ustedes no le agregan ese se va a escuchar como Tarzán? Bien cavernícola, que no se va a entender. Entonces, ahora, a la hora de aplicar la tercera persona, viene algo interesante. Acá. Hay tres casos. Vamos a ver acá. El primer caso, y ojo con eso porque ya les voy a explicar. Perdón, ya les voy a preguntar. El primer caso es cuando termina un verbo en la mayoría de consonantes. No hay problema. Por ejemplo, drinks,
¿verdad? Drink, beber, drinks, run, runs, dance, dances, bueno, así como sea, aunque se cae vocal. Pero tenemos el otro caso donde termina en, miren, termina en S o termina en H, en X o en O. ¿Qué pasa ahí? Ah, entonces le vamos a agregar ES. ¿Ya? Por ejemplo, watch, watches. Esto es importante. Estas reglas son súper importantes. Bien. Esa es otra opción. La siguiente opción es esta. Cuando termina en Y. ¿Qué pasa cuando termina en Y? Ah, le vamos a agregar IES. Pero solo cuando solo termina en Y. Ahora, y el último caso es cuando termina en Y, pero antes va una vocal. Entonces, ahí solo le vamos a agregar S. Teacher, pero aquí play termina en Y. ¿Por qué no le agregamos IES? Ah, porque antes va una vocal. ¿Ok? Entonces, tenemos cuatro casos, pero digamos que estos dos son el mismo. Prácticamente el mismo. ¿Ok? Ahora, le voy a pedir que me seleccionen uno de los verbos, ¿verdad? Bueno, si ustedes quieren, tómenle captura de eso, si quieren, porque ya le voy a preguntar. Si quieren, pues si no, yo sé que yo confío en sus neuronas. Ustedes son muy inteligentes, buena memoria, ¿verdad? Así que no va a haber ningún problema. Ok, Gabriel. Muy bien. Ahora que ya tenemos esto, vamos a lo que me gusta, que son los ejercicios. Ok. Volunteers, voluntarios, vamos a aplicar esas reglas a esos verbos. Lo ideal es que me utilicen verbos un poquito complicaditos, ¿no? Algo que no sean tan fáciles, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Algún valiente? Hombre, mujer, ser humano, independiente. Edwin, ajá, ¿cómo cambiaríamos cualquiera de estos? Dime uno, a tercera persona. Apply, está bajo de answer. Yes, Según la regla, como termina en Y, pero antes de la Y está una consonante, se le daría... IES. Yes. Uh-huh. Yes. Perfect, Edwin, good. Bien, tenemos a Carito. Okay, Carito, go ahead. And then Kenya. Okay. The bear hope. Sería hopes. Yes, hopes. Yeah, that's good. Thank you. Kenya? Fly. Se le agregaría IES. Fly. Fly. Yes. Flies. Mm-hmm. Yes, good. Bien, vamos a ver a Raquel. Tal vez me ayude con uno. Carry. Yes, carries. Good. And what if we have Mardoqueo? Then Carlos. Okay, Mardoqueo. And then Carlos. Ready? Ajá, ¿cómo sería speak? Ajá, speaks, ¿verdad? Sería siempre como ese. Thank you. Ok, Carlos, your turn. Why? Porque termina en vocal y. Ok. Sería ese. Why? Ok, ¿cómo me dices, perdón? Fight. Fight, de pelear. Fight, sí. ¿Cómo? Ok. No la veo aquí. Fight. En la primera fila. Okay. Comprar. Ok. Ah, buy. Buy de comprar. Yes. De comprar. Ok. Ok, good. That's good. And vamos con Oscar. Finish. Ajá, ¿cómo sería en finish? Finishes. Yes, good. Bien. Vamos hasta acá. Suficiente práctica, vamos con lo que más nos interesa, que es esto, ¿verdad? Que son los ejercicios, ¿verdad? Esto es fácil. Ahora, aquí tenemos, here we have some exercises
el verbo we're going to modify, lo vamos a modificar, ¿ok? Puede que sea en tercera persona o puede que no. Solo va a ser modificado si es en tercera persona. Puede ser he, she, it. Pero en lugar de she podemos decir my mother. En lugar de he podemos decir my father. No necesariamente siempre va a decir he o she. Puede ser un nombre. Por ejemplo, Johanna, puede ser Elisa, puede ser Walter. Esas son terceras personas, ¿verdad? Ok, so we're going to start with Johanna and then we go with Adonai. What number, Johanna? Necesito ayuda porque aquí estoy mal. No hay problema. Sigue, sabe, vaya. ¿Sabes lo que tienes que hacer, Adonai? ¿Qué es lo que tiene que seguir, Johanna? Cambiar nada más el verbo. Sí, tienes que cambiar el verbo con eso. My parents love me a lot. Ajá, sería my parents love. Ahí no le agregamos ese porque no son tercera persona. Estamos hablando de mis abuelos. De mis abuelos. Yes, yes. Ajá, ahora, Johanna, dos cosas. Uno, mira si es tercera persona. Ok. Permíteme, solo quiero ver si es que a veces se escucha. ¿Hay alguien más que tiene activado el micrófono? Eso ayuda bastante, que tenemos el micrófono desactivado. Please. Bien, entonces eso. Vamos, Johanna. Y si no, si tienes dudas, sigue a tu corazón. Simplemente escucha tu corazón y elegí. Por escuchar mi corazón, estoy como estoy. Okay. Dale. Seguí tu corazón. The children play in the morning. Vaya, children son niños. Los niños play, nada más play. Oh. Si fuera the child, play. No. Y el 31. No es el niño. Okay. Pues son los niños. Aquí en el 29 es el niño. The children okay. Es niños. Ok, good. Thank you. We go with Carito and then Edwin. Ok, Carito. ¿Cualquiera o usted me dice cuál? Yeah, tell me the number. No, tell me the number. Whatever you want. ¿Cuál quieres? La 26. Ok, 26. Vamos con inglés. My granny, mi abuela. My granny loves me a lot too. Yes, loves me a lot. Thank loves. You, Edwin. Mm-hmm. Yes, that's perfect. Ok, we go with Edwin and after Edwin, we go with Luis. La número... What number? 35. 35 en inglés. 35 en inglés se dice. 35. 35. Ok, 35. Ajá. Our teacher. Our teacher helps. Yes, helps us. Helps us. Good. Very nice. Ok, now we go with Luis and after we go with Jacqueline. Teacher sería 36. 36. Let's go. The doctors. The doctor helps. Us. Vaya, help us, help. Aquí sería help normal. Si fuera okay. Solo el doctor, the doctor helps, ahí sí, mira. Okay. Okay. The doctor, okay. Hay unos que no lo van a modificar, eso es lo genial. Thank you. Okay, we go now with Jacqueline, right? Jacqueline, le dije, right? No. Okay, Jacqueline and Carlos. 32, the child. His mother helps each other. Okay, help each other. Sí, porque estamos hablando del niño y su mamá. Okay, thank you. Carlos, and after Carlos, we have, let me see, we have Rosa. 20, okay, Carlos. 25. Okay. My father loves me a lot. Yeah, my parents love me. Okay. Mis padres... me aman mucho. Ok. We go with Rosa. And after Rosa, Patty. Ok, Rosa, ready? Hi, teacher, yes. What number? Number 29. Ok, the child. The child playing in the morning. Plays in the morning. Thank yes. You. Good. Patty, and after Patty, we have Kenya. 29. 29 ya está tomada.
28. Okay. Animal, the animals. The animal, the eat. Drink water. Yes, thank you. That's it. Good. Now let's listen to, vamos a ver, Carla. Then after Carla, we have Elisa. Come on, Carla. La 34. Okay, the mother. The mother and her children helps. Okay, help another one. Mm-hmm. Porque aquí estamos hablando del mamá y su niño. Mm-hmm. Okay, good. And we go now with Kimahel. 30. Okay, Elisa. 30. The, okay, children. Niños. Children plays. Okay. Play. Play. Plays. Plays. Play. Mm-hmm. In the morning. Yes. Okay, morning. Good. Y la última me va a ayudar Adonai. Okay, 33, Adonai. The mother. The mother and her. Child. Help each other. Okay, thank you. Very good. Bien, vamos a continuar después. Creo que le voy a traer un par de ejercicios de sustantivos, ¿verdad? La mayoría lo hicieron bien. Hay unas cuantas detallitos que vamos a mejorar. Okay. Ahora, bien. Tenemos acá lo que les acabo de explicar, súper resumido. Es, vamos a ver aquí para esta. Vamos a elegir a Walter. Ok, Walter. One, two, or three. And after Walter, después de Walter, vamos con Wilfredo. Ok, Walter, select one. One, two, or three. Ok, no problem. Te voy a dar tiempo, Walter. Vamos con Wilfredo, porque Walter ahorita está un poquito ocupado. Ok, Wilfredo, one, two, or three. Two. Two, or one. Tienes que elegir entre do y does. ¿Cuál crees que es? Does. Yes, does she arrive late? Thank you. Very nice. Now let's listen to Mardoqueo. Okay, Mardoqueo. One or three? One. Okay, one. Uh-huh. ¿Cuál sería? Type or types? She types reports. Yes, yes, good. Okay, very nice. Walter, number three, please. Ay, disculpe, es que estaba pasando un carro en mucha bulla. No hay problema, no problem. Yo entiendo. I understand. Okay. Does she arrive or arrives? Arrive. Yes. Arrives. Yes, that's it. Okay. Thank you. Sí, dime, Oscar. Sí. Ya lo dijo ahí la, sí, el compañero. Sí, ya tenía. Ajá. Okay. No problem. Good. Okay. Tenemos acá a conversation. Okay. Vamos a ver. Un par de segundos. Veamos qué palabras son importantes de acá. What are keywords from here? Okay. Vamos a ver, Elisa, una palabra interesante, importante que hayas leído por ahí. Type. Yes, types. What about Luis? And then Andres. Hey, teacher, hardworking. Oh, hardworking. Good. Andres, what about you? Do you remember any word? No logré visualizar completamente. Okay, no problem. Ya lo voy a poner de nuevo. Vamos con Edwin and then Carla. Sam. Okay. Carla. Carla, ¿alguna palabra? Hola. Ajá, se me fue, ¿cómo se pronuncia? Ok, no hay problema. El veces... Dominic. Dominic. Ok, good, thank you. ¿Alguien sabe los nombres de estas personas? There are two people. Sonia. Matt. And Matt. Ok, yes, that's it. Sonia and Matt. So, here we have this.
And aquí ya estamos pues comenzando con las terceras personas, si se dan cuenta. Types, sends, does. ¿Ve? Pueden ver, does. Ya, entonces por eso es que les he estado explicando lo anterior, para que esta conversación como que la captemos más. Ok, what does, esta se dice does, does, recuerden, does, no es does, ni does, es does. Okay, what does Dominic do? Well, she is a secretary, no secretary, secretary, secretary. Acuérdense que la mayoría de palabras en inglés son graves o esdrújulas. O sea que el acento no va al final, sino que va antes del final. Okay, oh, I see. What does she do every day exactly? Déjenme ver. Te voy a encerrar acá unas palabras. Okay. Oh, I see your point. Well, she types, con ese, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Bien. Miren. En inglés tenemos algunas palabras que son, que tienen silent letters. Las silent letters son letras que no se pronuncian. Ojo con esto. Miren, se dice every day. Vean. Así, every day. Aunque ahí está la E, ¿verdad? En el caso de absolutely, repito otra vez, miren, se dice every day, no every, ¿ve? Every day. Entonces, ¿cuál es la silent letter? ¿Cuál es la letra silenciosa? La letra E, esa no se dice. Otro ejemplo. Absolutely, aunque se escribe absolutely, la E no se pronuncia. Es absolutely. Otro ejemplo. No se dice chocolate. Se dice chocolate. Ya. Entonces, esas vocales son silent letter. No se dicen, no se pronuncian. Por eso es que nos cuesta pronunciar algunas palabras en inglés. Y por eso es que nosotros decimos, pero ¿por qué no me escucho igual que mi compañero, igual que el teacher? Ah, ahí están esas vocales, ¿ok? Every day, absolutely, absolute, en lut lleva el acento, absolutely, chocolate, chocolate, ¿verdad? Entonces, tratemos de configurar nuestro cerebro en que algunas vocales, A, I, O, U, no las vamos a pronunciar, ¿ok? Every day, absolutely, chocolate, no chocolate, chocolate, ¿ok? Repito de nuevo, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Necesito que hagan énfasis en las pausas. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Miren, pausa. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Ok, vamos con las palabras. Aquí quiero que me digan first, no first, first, first. Ok. We'll keep reports. Questions about this? ¿Preguntas acerca de esto? Repita, ¿cómo se dice first? Ah, first. Imagínense que la I es una letra E. First. First, first. That's y Dominique, así se escribe. Así Dominique, se pone... Dominique, como Dominique Toretto. Yeah, Dominique, that's okay. The name. No problem. Thank you. Sí. You're welcome. Digo, para asociar, a mí me gusta mucho asociar cosas, ¿verdad? Aprendo así, memorizo. No problem. Okay, that's... ¿Dónde dice to arrive? Or... Arrive. Arrive. Abajo, abajo, ya el último, lo último.
the first person. Sí, arrive. Yes. Arrive. Mm-hmm. Yes, mm-hmm. Arrive. Igual que alike. Ajá, son hay patrones. Pero más adelante les voy a explicar de los patrones donde se repiten bastante eso. Okay. Okay, it's time to go to the practice. Vamos a la práctica. Necesito que tomen captura de pantalla. Si ya tienen el manual, perfecto, no hay problema. Pero si no, pueden tomar la captura de pantalla mientras yo oculto mi rostro para no salir extraño. Y vamos a ir a una práctica que va a tomar alrededor de un minuto y medio. Me parece. Okay. Wonderful. Maravilloso. Okay. So I see you in a couple of. No lo puede enviar a un screen. Pues el problema. Bien. Alguien podría enviar la screenshot. El problema es que en esa computadora, a pesar que utilizo el touch en lugar del Chrome, se me pone lenta. Carito, ¿podrías? ¿O tienes pregunta? Caro. No, teacher, era para enviarles el screenshot, pero ya lo envié. Thank you very much. Muchas gracias. You're welcome. Ah, sí, me gusta que no salga mi rostro. Okay, so I see you in, lo veo un par de minutos. Necesito ver lo de los. ¿Vos? Sí. Lo que pasa es que a la hora de organizar estos, las parejas, como tengo algunos que se repiten, o sea, pero ya veo. Okay, see you in a moment. Teacher. Yes. Ahorita me acaba de llamar Elvira, Rosa Elvira, y me dice que ha tenido bajones de energía, entonces, por si no la ve conectada ahí. Gracias, gracias, Carla, porque me avisas. Okay. No hay problema, voy a estar pendiente. Thank you. Sí. Ahí está el teacher, pregúntame. ¿Cómo se pronuncia la 1, 2, 3, 4? Absolutely. Miren, absolutely. Tiene cuatro sílabas. Entonces, en la tercera, miren. Absolutely. 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 Se le quita la E. Absolutely. Exacto. Sí, ¿verdad? Es lo que les digo, que hay vocales que se quitan, ¿verdad? Uh-huh. Absolutely. Y arriba, en esa misma, así mismo. ¿Cuál es?
absolutely. That she's arrived. Arrive. Absolutely. Does she arrive early? Early. Yes, early. Así, ¿ve? Okay. Así, early, así, early. Okay. Perfect. Gracias. You're welcome. Dale, Patito, te tocamos bien. Hello. Hello there, everything. Ah. Stephanie viene de camino, carito. Permíteme. Pero igual ya practicamos, o sea, hizo ella de Sonia y luego de Mac, intercambiamos, pero sí ya practicamos. Bien, carito, preguntas con vocabulary. Okay. Let me see. I see your point. Well, so types is like right. Types. Okay, person, same. Sí, types es como write, solo que types en la computadora y writes es escribir. Okay, thank you. Prácticamente. No, creo que entiendo todo el vocabulario. Perfect, carito, ¿verdad que has tomado cursos tú? Anteriormente. En el año de la cuca. En el año, los años maravillosos. Years and years ago. Okay, wonderful. Sí, antes de venirme para acá, pero ya hace como 17 años, pero solo llegué como hasta, solo pasé el primer. Te escucho. Nivel básico, intermedio y avanzado, y yo cortado. Te escucho. Solo el nivel básico hice. Okay, te escucho un acento como colombiano o venezolano. No sé por qué te escucho un acento un tanto así. Pero, no problem. Me alegra que ya hayas practicado. Te veo en un momento, ¿ok, carito? Se han quedado sin energía, ¿verdad? Hello, Rosa. Hello, how are you? Okay. Hello, teacher. Fíjese que voy a tener desactivada mi cámara porque aquí no hay energía y me ha costado agarrar la señal, por eso me salí. Okay, y hay mucho bajón de energía. Thank you for telling me. Gracias por decirme, Rosa. Okay, no problem. Sí, sé que son cosas que a veces pasan. Okay, perfect. And continue. Okay. Thank you. Volunteers, voluntarios para ser ¿qué? ¿Quién? Sofía y Matt. Si no, yo voy a elegir los voluntarios, quienes tengan un rostro inocente y angelical. Vamos a ver. Por ejemplo, for example, I'm going to select. Déjenme ver. Vamos a seleccionar a Luis. Se ve tranquilito, sorry, Luis. Teacher. Me cayó el internet. Carito, me imaginé. ¿Vive cerca donde vive Rosa o nada que ver? No, nada que ver. Pues no sé dónde vive Rosa. Yo vivo en Santa Tecla. Ok, pero bueno, posiblemente. Ok, no problem, carito. Okay. Bien, vamos con el buen Luis Abrego. Who is your partner? Oscar. Ok, Oscar, en Luis. Action. Okay. What does Dominic do? I guess Oscar is... Bien, te voy a elegir a alguien más, Luis. Te voy a elegir a Jacqueline, Cristina, que también tiene una cara, un rostro inocente. Quiebra mi voz. Okay. ¿Verdad, Jacqueline? Go ahead. Please. Vamos, Jacqueline y Luis. Ok, teacher, voy a empezar entonces. Please. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point.
Will she types, reports, and sends email every day? She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very nice pronunciation to both. Buena pronunciación de ambos. Solo absolutely, que es una palabra que siempre da dolor de cabezas. Absolutely, absolutely. Le voy a poner otro ejemplo de palabras que dan dolor de cabeza. Esta es otra. Interesting. Interesting. No, interesting. ¿Verdad? Interesting son de las palabras que uno se le olvida, ¿verdad? Es absolutely, son cuatro sílabas en ut, en lut, ahí está el acento. En cambio, en interesting está en la in. Interesting, interesting, absolutely. Okay, let's continue with what if we have the participation of. Que hay personas que cuando quiero decir se me escapan acá. Andrés, okay, Andrés, your turn, my friend. Who is your partner? No recuerdo cómo se llama, pero tuvo problemas ahí con la imagen. No pudimos practicar. Bien, entonces, para Andrés le vamos a asignar otra persona que sea tranquila como él. Tranquila, es una persona súper tranquila. Y esta persona es, vamos a ver, Joana. Se ve tan tranquilita, Joana. Okay. Somos compañeros de trabajo. Entonces Andrés bien sabe, ¿verdad, Andrés? Puede dar fe de eso. Un pan de Dios. Ok. Action. Hormigoso, pero pan de Dios. Okay. Ok. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and send email every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Very nice. Very good. Okay. My peor, listen. Oh, están bastante bien. Yo me atrevería a decir que todos ustedes deben de estar en otro nivel ya. Ey, ¿cómo se burlaba? No, la verdad que ustedes considero que deberían de estar, es que su pronunciación, solo que en la gramática les hace falta, pero en la pronunciación van bastante bien todos. What fictional place would you like to visit? Recuerden, I would like to visit, me gustaría visitar. Ahora, si ustedes quieren escucharse más in, ya no digan I would like, digan I'd like to visit. Y se van a escuchar más in que out. Eso es una contracción. Más socado. Exacto. Entonces, cuando decimos en lugar de I would, I'd, ¿verdad? Sería así, ¿ve? I'd, ¿verdad? I'd, pero no digan la palabra I'd porque esto es auxilio. Y esta aid significa sida, así que nada que ver. Solo estoy diciendo la pronunciación de aid, aid. ¿Ok? So, what about Marvin? ¿Ok, Marvin? Creo que no has pasado. Hello, Marvin. Hello, teacher. Please, my friend. Go ahead. I would like to visit Utopia and Neverland and school Hogwarts. Okay, interesting places. Mm-hmm. Good, very nice. Thank you. Now let's listen to Raquel. Okay, Raquel, what about your place or places? I don't know. Okay, Raquel, maybe you're not available. So, what about... Raquel tiene problemas. Ahorita está lloviendo donde ella está y no escucha tampoco. Okay, I'm so sorry. Sí, a veces sucede. Okay, thank you for telling me. Okay, let's listen to Carlos. Tú ya participaste, ¿verdad? Dime, ¿vas a ese otro lugar? Sí, okay. I like to visit this world.
Okay, Disney World. Okay, that's another good place to visit. Tanto caro, pero very good. Very nice place. Andres, your turn, and then we go with Elisa. I would like to visit, or I like to visit Center the Earth. Oh, okay, Center of the Earth, Centro de la Tierra. Wow, maybe you can find a lot of things in there. Thank you. Now, Elisa, and then we go with Jacqueline. I like to visit the movie Spirit Libre. ¿Cómo se dice, teacher? Free. Free. Spirit, spirit Free. Okay. Free Spirit. No la, conozco. Película Espíritu Libre. Ajá. Se escucha como un grupo de José Lora, pero bien. Free Spirit. Hay un caballo. Ah, horse, I know. Yes, the horse at the Disney, creo. Esa. Spirit. Correct. Spirit. Very interesting movie. Me gusta bastante. Okay, thank you, Elisa. And what if we listen to Jacqueline and then Patty? Okay, Jacqueline. Okay. I'd like to visit Christmas tree. I'm sorry, could you repeat, please? I'd like to visit Christmas tree. Ah, Christmas tree. Okay. Ya quiere estar en Navidad. Okay, Patricia, and then Luis. I like to visit. No sé si NASA se escribe igual o. Yes. En NASA. Okay. Good. Thank you, Luis. And then we go with Walter. Walter White. Okay, teacher. I like to visit the planet Mars. Yes, Mars. Why not? Yeah. Interesting. Okay, now let's listen to Walter White. Vamos a ver, Walter. I would like NASA. Okay. Similar to other classmates. Thank you. Hey, Edwin, what about you, Edwin? ¿Tienes lista tu respuesta? Yes. Please. I would like to visit Pearl Harbor. Yeah, okay. And even the movie Pearl Harbor is a very good. Yes. Good movie. Yes. Okay, Carlos, hello, tell me. I like to visit World of Freddy. Okay, very good, thank you. Okay, let's move. Vamos a seguir. Acá tenemos básicamente es it is something that we have studied. Ya estudiamos esto. Miren, los de las terceras personas. No necesitan saber eso, ya lo saben, ¿verdad? Que se le agrega S en el caso del goes, ¿ver? Termina en O, ES, ¿verdad? Y los demás S. Aquí pueden ver, aquí donde se les estaba explicando, ¿verdad? They, my co-workers, mis compañeros, the employees. Entonces, acá no necesitamos porque son plurales, ¿verdad? Entonces, en los plurales, no se cambian. Ahora, les voy a explicar algo. Donde nos estamos, donde sentí que nosotros nos estaban confundiendo un poco. Hay dos tipos de sustantivos. Están los sustantivos que son fáciles, fáciles. Por ejemplo, car, para plural se dice cars. Okay. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, book. Entonces tenemos books. Facilísimo, ¿verdad? Esto se le llama, son los sustantivos regulares. Los irregulares son los siguientes. Por ejemplo, para decir man, ¿cómo decimos hombres en inglés? Porque man es hombre. Pero hombre es como la película de los X-Men, ¿verdad? Y man como Spider-Man, como Superman. Ahora tenemos mujer, como la canción de John Lennon. Woman, ¿ok? Woman. Pero ahora si queremos hacer plural woman, ¿alguien tiene una idea de cómo se dice mujeres? Woman. Women. Women. Okay, se escribe women. Woman y se pronuncia women. Ok, perfect. Igual que tenemos aquí ratón, es mouse, ¿verdad?
ratón, ratón. Pero mice significa ratones. Ahora, ¿cuál es mi punto? ¿Cuál es mi punto acá? Tenemos child, es niño. Y aquí se me confundieron ustedes. Children es niños, ¿verdad? Entonces, ahí está el punto, que en esos sustantivos que se pluralizan de manera diferente, ahí nos confundimos, ¿verdad? Child, niño. Children, niños. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de sustantivos. Voy a ver si mañana les presento esta información con otras slides, ¿verdad? Para que tengamos una idea. ¿Ok? So, let's continue. ¿Dónde estamos? Ok. Ya tenemos esto y vamos con... Déjenme ver. Ok. Veamos acá. Complete the paragraph with the words in the box. Y tenemos the box y aquí vamos a completarlo con esto, ¿verdad? Make sure to write them in the correct form. Ok. ¿Cómo lo vamos a escribir en la forma correcta? Ya sea si es en tercera persona, ¿verdad? Escribimos S, ES y todo eso, el verbo. Si no, pues, el verbo normal. Ahora, cuando decimos go por tres, no es que por dos, lo que dijo él, por tres. Entonces, no, go es que tres veces vamos a utilizar go. Okay? So, let's see. Vamos en orden. A ver si tenemos voluntarios y si no tenemos voluntarios, vamos a elegir a personas que tengan rostros inocentes, como siempre. Ok, carito, antes que me la agarren desprevenida, dice, mejor comienzo. Soy la del rostro inocente. Ah, sí, carito. Yes, that's true. Ok, comenzamos. From okay. Monday. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. Yes. 5 o'clock. Thank you. Mejor saben lo que voy a hacer. Mejor lo voy a escribir. Yes, very well. Yes. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. Thank you. Mardoqueo, ¿irías tú? ¿O esperarías? Go there. Si no, ya tengo aquí a quien. Ya vi mi siguiente día. ¿Ok? No. Ok. En este caso, vamos a elegir a... Oscar. ¿Podrías, Oscar? She. Segunda línea. She how to work and we she had there. Okay. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She has. Vamos a ver si se llama. Thank you. When she gets there. Vamos ahora con Kenia. Sure. Sería she work. Okay. Just a wake up. Email. ¿Qué hace con su correo? Okay. She check here email. Sería check or checks. Checks. Checks her email. Email. Uh-huh. Work. ¿Y qué hace con y qué le hace a los clientes? Ella les. Call. Okay. Call. Puede ser call. Uh-huh. Yeah. Pero sería call or calls. Definitivamente. Calls. Ok, sí. Thank you. Yes. Ok, Mardoqueo, are you ready? Ajá. Ok, creo que Mardoqueo tiene problemas con su internet porque no escucho nada. Ok, what about if we listen to Edwin? What about you, Edwin? Do you have the next? ¿Tienes la siguiente? Lisa and Claudia works. Okay. Aquí sería work, ¿verdad? ¿Verdad? Sería así nomás. Porque Lisa and Claudia. Pero si solo fuera Lisa, sería works. Si solo fuera Claudia, works. Pero es Lisa and Claudia.
Okay, nice. Okay, now what about if we listen to Stephanie? Any idea about day? They go. They go. Okay. Go. They go. Mm-hmm. I'm sorry. Ajá, sería they go. ¿Mm? Bien, entonces acá como goes va tres veces, definitivamente. Acá no sería has, ¿verdad? Podría ser goes. Goes, y en la última sí sería they has to go lunch together. Ah, they go to have lunch. Aquí sería have. To have lunch. Yeah. Y la última, Dominic goes. Yeah. That's it. Okay, very nice. Vamos a tener un poquito más de ejercicios por acá. Thank you. ¿Alguien tiene el micrófono activado? My friends. Okay, worksheet. Vamos con otra worksheet. Recordemos esto. Esto, no se les olvide. Esto, ok. Las terceras personas se les agrega eso. Please, please, please. Ok. Ya vamos acá entonces con esto. Vamos con 10 personas. Comenzamos con Walter. Ok, Walter White. Vamos a ver. From 1 to 10, ¿cuál eliges? Acuérdense, si es tercera persona, le agregamos ese al verbo. Si no, lo dejamos normal. Ok, Walter, and then Elisa. Sería la number one. Ajá, I come to school. Okay, I come to school every day. Thank you, Elisa. And then we go with Stephanie. Clean. What number? Number two. Sería he clean. ¿Así nomás? Sí. Es tercera persona, así que le agregamos. Cleans. Recuerda, las terceras personas pueden arruinar tu vida. Ok, thank you. Now, let's go. Es cierto. Ok, Stephanie, right? Teacher. Stephanie, and then Gabriel. Ok, yep. Teacher, I want a question. Puedo elegir cualquiera. Ok, Stephanie. Piensa una ahorita, piensa. Ok, Andrés, dime. Te voy a dar un segundo, Stephanie. Para yes. El caso de en la primera oración, uh-huh. Every day se pronuncia separado o every day, así como every lo day, así como lo hiciste, every day. De hecho, hay una canción de Bon Jovi que se llama Every Day. Uh-huh. Ok. Every day. La consulta es porque está escrito separado. Y sí, sí, está escrito separado. Por eso pronuncia, ajá. Ok, punto. Gracias. Okay. You're welcome. Stephanie. Your turn, and then Carlos. We study. Okay, what number? Siempre dígame el número. Number three, okay. Yes, we, ¿qué más dice? Chinese on Tuesday and Thursday. Okay, we study Chinese on Tuesdays and Thursday. Acuérdense, Thursday como Thor, como el de los Avengers. Ok, good. Thursday. Yes. Ok. Ok. Nice. Carlos, your turn. And after Carlos, we have Gabriel. Four. Number four. She lies in Thailand. Ok, she lives. Mm-hmm. Sí, life es vida y lives es el verbo. Good. She lives in Thailand. Good. Okay, we go with Gabriel, and after Gabriel, we go with Wilfredo. Okay? Gabriel, are you ready? She right. What number? La cuatro ya está tomada. Ajá. Uh-huh. Six, one, two, three, four. Okay, I'm going to give you time. Te voy a dar un poco de tiempo.
Okay, we continue with Wilfredo. Are you ready? Cualquiera. Six. No, no. Six. Okay, six. Okay, what about six? Tell me. They like their English teacher. Okay, they like, nada más. Okay, good. Yep. Very nice. Kenya, your turn. And after Kenya, we have Edwin. Okay, nine. Okay, nine. Tell me. Eight. We play football after school on Friday. On Fridays, yes. Perfect. We play. Excellent. Very nice. Luis, your turn. And after Luis, we have Carito, que está activada. Okay, teacher number nine. Number nine. Let's go. I learn English every day. Yes, and that's true. I learn English every day. Good. And now let's listen to Carito. And then we go with Mardoqueo. Number seven. Seven. He runs in the park after school every day. Yes, he runs in the park. Thank you. Okay, Mardoqueo, and then we go with Patty. Number 10. Go with number 10. We go to Pattaya every weekend. Perfect. Nice. Okay, and the last one is for... Okay. Elisa. Okay, Elisa. Teacher, ¿qué significa Pattaya? Pattaya es un lugar. Es como que digas Ichang Miche. Es algo. Okay, thank you. Okay. Vamos a ver si me ayuda con la number five. Five. Yes. Rides. Yes, he rides. He rides his bicycle at the weekend. Bye. Thank you. En conclusión, en la mayoría de verbos no tienen que estarlos modificando, solo tienen que modificar cuando se conjuguen con las terceras personas. He, she, it. O que puede ser, si no, bueno, puede estar asociado con un nombre. En lugar de decir she, decimos Kenny. En lugar de decir he, decimos Mardoqueo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Good. O no necesariamente nombres, podemos decir the boss. Esta es tercera persona, el jefe o la jefa. O vamos a ver, partner, el compañero de trabajo, ok. Secretary, esa es tercera persona, estamos hablando de secretaria o secretario, ya. Entonces, por eso es que se modifica, ok. Let's see. Mention the characteristics of an ideal employee. A ver, díganme una característica o dos características que debería tener un empleado ideal, ¿ok? Y no se preocupen, mañana vamos a hablar del jefe ideal, pero ahorita vamos con el empleado ideal, ¿ok? En este caso, utilizamos should. Ok, Elisa, solo dime, Elisa. Yes, ¿ya vienes activada? A ver, Elisa. Yes. Las características, an ideal employee should be responsible, organized, and punctual. Okay, responsible, organized, and punctual. Oh, okay, thank you. Should significa debería, ¿verdad? Un empleado ideal debería ser, ajá, Carito, an ideal employee. An ideal employee should be nice and efficient, responsible, punctual, and respectful. Okay, yeah, very good combination. Yes, respectful, efficient. Yes, nice. Thank you. Okay. Y como dijo Elisa también, as the same as she mentioned, like responsible, good. Okay, what about if we go now with Adonai and then Joanna? Okay, Adonai, your turn. An ideal employee should be proactive, detailed, organized, with desire to excel. Yes, creative. Yes, with desire. Okay, to go
beyond, ir más allá. Thank you. Joanna, and then we go with Carlo. My ideal employee should be organizer. Qué mal empleada soy. Okay. Organizer. Es que no sé cómo se pronuncia, teacher. No tenías lista tu respuesta, Joan. No, ¿cómo no? Si las tenía aquí, pero solo. Ahí va la prueba, ahí va la prueba. Ok. ¿Cómo se lee? An ideal. 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 Employed. Employed. Ajá, aquí está la pronunciación de should. Mire. Should. Ajá. Should. Be. Be. Lo dije mal. Qué barbaridad. No, está bien. Ideal. Sí, ideal. Ok. Ideal. Ideal, ideal, ideal. Okay, thank you. We continue with okay. Next. Who is the next? ¿Quién es? Carla. Carla, creo que le dije, ¿verdad? And then after Carla, we go with Oscar. Okay, Carla, your turn. Okay. Punctual, okay. Responsable. Responsible. 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 Okay, y respect. And respectful, yes, respetuoso. Respect. Definitely, yes, that's the way. Thank you. Okay, now we go with Oscar, and after Oscar, we go with Walter. Please. Oscar, ready? Responsible. Okay. And ordinal. Education, no. Okay, podremos decir form or academic. Formal. Huh? Oh, también formal or academic or educated. Okay, thank you. Very nice. We go with Walter now, and then with Walter, we go with Andres. Please. Okay. In ideal and folder will be punctually organized. Okay, yes, punctual and organized. Those are important characteristics. Okay, Andres, and after Andres, we go with Mardoqueo. An ideal employee should be have to leader. Okay, yes. Líder, no sé si se pronuncia yes, así. Yes, sí, se debe ser como líder, yes, leader. Mm-hmm. Okay. Okay, yes, that's another good attitude. Okay, and then we continue with Kenya. And then Patty. Okay, teacher. Como que me va a costar ahí pronunciar. No problem, try, intenta. Okay, in ideal employee show. Be honest, worker, nice, and order. Mm-hmm. Order. Okay, very good. Yes, that's it. Thank you. And the last person is Patty. Patty. Hi, hello. Okay. No sé si problemas se hizo el viernes. ¿Tienes problemas con el internet? ¿Por qué? No, problema. Como resolvedor de problemas. Ah, solve. Ajá. Like, yeah, it could be like solving problem. Que te soluciona, te resuelve. Uh-huh. Okay. Okay, thank you. Después continuamos. An ideal, necesito que practiquen eso. An ideal employee should be, aquí está la pronunciación de should. ¿Ve? An ideal employee should be. Primero comiencen practicando despacio y después le van aumentando velocidad. An ideal employee should be. Luego, an ideal employee should be. Es como un trabalenguas, ¿verdad? Entonces, es importante que vaya. ¿Por qué les mando las preguntas desde un poco más? Mañana se las voy a mandar más temprano. Para que ustedes practiquen y al momento de participar se escuchen más pro, se escuchen como más high level. Porque si les pregunto a quemarropa algunos de acá, me pueden que me van a contestar,
pero no es lo mismo como cuando se preparan y ustedes están practicando inglés. Ese es el objetivo de las preguntas, que practiquen el inglés antes de la clase, ¿ok? Eso es bastante importante. Ok, an ideal employee should be, después continuamos con el resto. Ok, vamos con una third person, solo acá vamos con las otras personas que no me participaron, y la primera persona en participar acá va a ser, let me see, what about William? Hello, William. Good evening. Hello, teacher. Ok, ¿me podrías participar? Good evening. ¿Me podrías participar acá? Yeah. Okay, go ahead. Okay. Number 12. Okay, number 12, please. Scott likes, yes, to watch a movie on Saturdays. Thank you. Perfect. Now let's move to Edwin, and then we go with Jacqueline. Okay, Edwin. Eleven. Please. He comes, yes, to the gym every Monday. Thank you, Jacqueline, and then Mardoqueo. Jacqueline, ready? Activa el micrófono, please. She studies computer every Monday. Okay, siempre dígame el número. Okay, she studies. Okay, thank you. Okay, Mardoqueo, and then we go with Carlos Abrego. Okay. 16. Go. 16. She learns the guitar on Saturdays. Perfect. Okay. Carlos, and after Carlos, we go with Joanna. Yes, Carlos. 24. Perdón. What number? Like 14. 14, 14. Mm-hmm. Okay. Okay. We live. Live. Hay que aprenderse esa palabra, Carlos. Live. Okay. Live in Thailand. Yes. Perfect. Okay. Oscar, are you ready? Parece que te estás listo por ahí. Okay. 15. They clean their, yes, classroom on Friday. Okay, perfect. Thank you. Now let's go with Carla. And after Carla, we go with Joan. Yes, Carla? 13. 13, okay. Mm-hmm. Mary goes mm-hmm. yes, to school. Five times. Mm-hmm. Five times, I work. Okay. Mary goes. Se escribe así como tú lo dijiste. Muy bien, ¿verdad? Mary. Entonces, goes. Okay. Good. Okay. Joanna and then Stephen. 18. Okay. We ride our bicycle to school every day. Okay. Nice. Thank you, Stephanie. And after Stephanie, we go with Edwin. 17. Okay. I run to school every day. Thank you. Okay, Edwin, 19, please. Okay. John plays tennis on Sunday. Yes, plays tennis. Okay, thank you. Good. Ok, solo nos quedan 18 minutos para terminar la clase, pero a mí me gusta que practiquemos ciertas conversaciones. En este caso, vamos a practicar, please, microphone. Thank you. Bien. A
hacer público. Ok, conversation one and two. Estas son conversaciones súper cortas. En la función o the objective of these conversations is that your fluency improves, que mejore su fluidez. It means that you're going to practice that relax, but kind of fast. Como que van a pronunciar relajado, pero un poquito más rápido. Por ejemplo, la primera, what do you do? No van a decir, what do you do? Vamos a decir, what do you do? Y luego, I work in a tech company. Oh, what do you do there? Entonces, estas conversaciones cortas, el objetivo es que ustedes suenen más natural, que suenen como que se apropien del inglés. Ahora, las palabras, the words in yellows are kind of difficult. Son un poco difíciles en teoría. Ok, ahora, vamos a ver. Aquí se dice tech. Ok, tech company. Luego, design, software. Design, no design, con N, design, software. Enjoy. Luego tenemos pay y think, que es lo que vimos al inicio, ¿verdad? Think, ¿ok? Repito, tech, design, software, enjoy, pay, think. ¿Preguntas con esta conversación? Solo son dos conversaciones cortas. Estas conversaciones, la mayoría, o yo las hago, o veo de qué manera las formulamos para que ustedes pues, practiquen un poquito más. ¿Questions con el vocabulary? ¿Preguntas con el vocabulario? No, ¿verdad? Está súper fácil. Bien, tómenle captura de pantalla. Carito, ¿crees que me ayudas? Please. Tú eres la clave del éxito. Tómenle captura, la envías y vamos a practicar rápidamente. Y vamos a elegir un par de... ¿Qué? Colaboradores. Bien, la primera... What do you do? ¿Qué haces? Ah, trabajo en una compañía de tecnología. Una compañía tecnológica. Oh, ¿qué haces ahí? What do you do there? Ah, diseño software, que son programas. Do you like your job? ¿Te gusta tu trabajo? Sí, lo disfruto. Enjoy es disfrutar. Luego, la dos. ¿Trabajas aquí? Do you work here? Sí, yes, I do. Where do I pay my bill? ¿Dónde pago mi factura? You pay it over there. La pagas ahí. Do I need to show ID? ¿Necesito mostrar la identificación? I don't think you do. Okay, that's it. Carito, ¿se pudo? Yep. Thank you very much. Bien. Sí, señor. Thank you very much. Okay, see you in... Los veo como en 3 minutos, okay? Bye-bye. Bye-bye. Okay, my friend, we're going to practice. Vamos a practicar, okay? Okay. Bien, Walter. Si quieres, comienzas tú. What do you do? What do you do? I work in a tech company. Oh, that do you do there? I design software. Do you like to work? Yeah. I enjoy it. Bien, la siguiente también continúas tú. Do you work here? Yes, I do. Where do you, I pay my bill? You pay it over there. Do I need to show
I do. I don't think you do. Ahora intercambiamos. Comienzo yo en la primera. What do you do? Okay. I work at a tech company. Oh, what do you do there? I design software. Do you like your job? Yeah, I join it. I enjoy it. Okay, good. I enjoy it. Number two, do you work here? Yes, I do. Where do I pay my bill? Your bank is over here. Do I need to show ID? I don't think to do. Okay, perfect. Muy bien, Walter. Necesito que practiques tú solo. Voy a ver a los demás compañeros, ¿ok? Good. Perfect. Bien hecho. Yes. I not see so. Okay, inicia si gusta. What do you do? I don't think you do. Okay. Go. Okay. Now I design software. Do you like your job? I enjoy it. Do you like your job? Okay. What do you do? I work at a company. Oh, what do you do there? I design software. Design, okay. Do you like your job? Yeah, I enjoy it. Do you work here? Okay, let's see who is going to be the first one. ¿Quién van a ser los primeros? Está facilísima, right? So, vamos a ver. Volunteers, voluntarios. Nos quedan 9 minutos de clase. 9 minutos. Carito, no quiere que la sorprenda. ¿Por qué será? Okay, Carito. Number one, who is your partner? And then Mardoqueo. My partner is Stephanie. Stephanie, okay, go. Showtime. Okay. Okay, what do you do? I work at a tech company. Oh, what do you do there? I design software. Do you like your job? Yeah, enjoy it. I enjoy it. Solo una conversación, ¿verdad? Sí, solo una. Okay, thank you. Thank you. Design, enjoy. Lo hicieron bastante bien. Very good. ¿Verdad? Recuerden que por eso les voy agregando palabritas un poquito más nuevas o complicaditas, ¿verdad? Eso nos ayuda, ¿verdad? A ir mejorando. Very good. Mardoqueo, what about you? What number? Conversation one or two? Depends on you. Depende de ti. Okay, the microphone, please. Conversation number two. Okay, number two. Who is your partner? Jacqueline. Okay, Jacqueline, go ahead. Please. Do you work here? Yes, I do. Where do I pay my bill? You pay it over there. Do I need to show ID? I don't think you do. Okay, very good. Excellent. Lo hicieron bastante bien. Recuerden que el acento de pregunta es bien importante, ¿verdad? Do you work here? La primera, what do you do? What do you do? O sea, como sea, que se note que están preguntando, right? Very good. And the last is we're going to listen to Carla. Okay, Carlita, time to show. Hora de brillar. Who is your partner? Hola. Compañero, your partner is? Edwin. Okay. Okay. Conversation one or two? One. Okay, go. Show time. Okay. ¿Yo comienzo o él? Como quiera. Yo comienzo, perdón. Okay.
Okay. What do you do? I work at a tech company. Oh, what do you do here, dear? I design software. Do you like your home? Yes, and enjoy it. Very good. Solo recuerden job, trabajo, job, como job. Steve Jobs. Good. Job. Thank you. Adonai, your last. Solo nos quedan 6 minutos. Okay, Adonai, your turn. My partner is Kenya. Okay, go ahead. Show time. Okay. Well, what do you do? Okay, number one, what do you do? I work at a tech company. Oh, what do you do there? I design software. Do you like your job? Yeah, I enjoy it. Perfect, that's it. Ya veo que se tienen que apropiarse del inglés. Tienen que actuar, ¿verdad? Como que actuar, como que si estuvieran en la Rosa de Guadalupe. Ustedes, apropiense del personaje. Téntenlo, que no les dé pena, ¿ok? Oh, we're about to finish. Y para terminar, estamos con, we're going to mention the characteristics of an ideal employee. An ideal employee. And for this, we're going to listen to Carlos and then Edwin. Okay, Carlos, your turn. An ideal employee. Clean. Okay. Good. Thank you. And now let's listen to Edwin and then Stephanie. Okay. Ideal employees should be a collaborator, working team. Oh, and working team. Perfect. Thank you. Stephanie, your turn, and then we go with Jacqueline. An ideal employee should be responsible. Responsible. Yes, important. Thank you. And Jacqueline, and then Gabriel. An ideal employee should be organized. Organized. Yes, that's it. Okay, Gabriel, and then we go with Luis. An ideal employee should be efficient and productive. Yes, should be efficient. Yes. Thank you. Luis and Mardoqueo. An ideal employee should be sociable and honest. Yes, sociable. Yes, sociable. And good. Mardoqueo and Raquel. An ideal employee should be friendly and respectful. Important words, friendly. Yes. Rosa, bueno, vamos a ver si está Raquel. All right. Rosa, no sé si está Rosa. Tuvo problemas, no se pudo conectar, me avisó. Ya no pudo. Ok, sí. No problem. Thank you for telling me. Gracias, okay, por decirme. En William, ¿tienes lista tu respuesta, William? Ok, si no, pues no hay problema. Ok, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia final. Recuerden, please, cuando les mande las speaking activities, tengan las listas, practíquenlas. Porque si dejamos todo a última hora, nos vamos a tardar y nos quedamos así. No, se trata de que sea fluida la clase, pero la clase va a ser fluida y dinámica dependiendo de ustedes. De ustedes depende. Porque si ustedes hacen una participación, está bien cuando nos confundimos, no hay problema. Estamos para equivocarnos. Pero recuerden que entre más activa y más fluida es la clase, quiere decir que no les va a dar sueño, va a estar más participando y todo eso. Así que depende de ustedes, ¿verdad? Necesito que practiquen las diferentes actividades. Okay. Good. El día de ahora se quedaría, bueno, noche, ahora. Carlos, te quedas con la sesión de los 10 minutos, ¿ok? Paso lista and we say goodbye. No se desconecten hasta que termine de pasar la lista, por favor. Sé que algunos ya se quieren ir, pero nos quedan 2 minutos. Ok, Andrés. Hello, Andrés. Present. Thank you. Carlos. Present. Nice. Carolina. I'm here.
You are there, Edwin. Okay, no. Present, teacher. Thank you, Elisa. Present, teacher. Perfect. Stephanie. Present. Nice. Gabriel. Present, teacher. Good. Jacqueline. Present. Thank you. Alicia. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Joanna. Present. Nice. Carla. Present. Good. Kenya. Present, teacher. Nice. Luis. Present, teacher. Mardoqueo. Good night, teacher. Good night, Oscar. Okay. Present. Thank you, Raquel. Okay, Rosa, no. Walter. Present. Thank you, William. Present, teacher. And Marvin. Okay. Present. Thank you. So have a good night, everybody. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Listos. One last speaking activity. Good night. See you tomorrow. Good night. Good tomorrow. Good night, teacher. Night, night. Okay, let me see. Okay, Carlos, aquí usualmente trabajamos, digamos, algunas cuestiones que a ti se te puedan dificultar. ¿Qué consideras que te está costando hasta el momento? Podría ser alguna parte gramatical, podría ser conversación, podría ser pronunciación, podría ser vocabulario. ¿Qué consideras que necesitas mejorar? La pronunciación. La pronunciación. Me cuesta, digamos, porque así como veo que confundo lo que es light, al lead, al light. Ajá, estructura así como se llama, una es vida y el otro es como se llama. Bueno, me olvida, hay veces, ¿verdad? No hay problema. Bien, necesito que me selecciones. ¿Qué? Cinco de estas. Ok, vamos a practicar con esta y vamos. Lo importante, Carlos, es que, sugerencia, cuando tú veas una palabra que se te dificulte o que es difícil para ti, te sugiero que la anotes en tu computadora o en tu cuaderno. Eso es bien importante, porque cuando vas anotando palabras que yo te estoy corrigiendo o que tú lo dices, pero escuchas que tu compañero, ¿qué? La dice de la mejor manera, yo le digo, sí, así es, o si corrijo a otra persona y crees que esas palabras también se te dificultan, te sugiero que las anotes, porque te va a ayudar a que repases esas palabras, porque si no llevas un registro de las palabras que se te dificultan, va a ser bien difícil que mejores. Va, por ejemplo, esa es la del live. Va, imagínate, live. Ah, aquí, porque te hice como un énfasis. Pero si solo te lo hubiera hecho una vez, así como si nada, posiblemente uno la deja pasar. Y esos pequeños errores hay que verlos para mejorar, porque si no, no sabemos qué vamos a mejorar. ¿Okay? Así que sugerencia, hay que anotarlas. Bien, elige 5. From 11 to 20. Quizás 14. Perdón. 14, exacto. Ok, vamos. We live in Thailand. Ah, ¿viste? Fácil, sencillo. Ok, other, select other. Selecciona otra. Vaya, 25 es 25. Quiere decir 15, ok. Te sugiero que veas los números del 11 al 19. Hay que repasarlos, ¿ok? Bien, vamos con 15. Day. Days. Clean. Ok. Continúa. They clean their classroom.
in the classroom on the Friday. Fridays. Okay, good. Fridays. Okay. Mm-hmm. Fridays. Select another. Okay, we go with other. One point. Mm-hmm. 11, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20. 11, 19. 19. Okay, 19. John. John. Play in on Sunday. On Sundays. Sundays. Okay. So we have Sundays. Okay, good. Vamos a ver, ¿qué otro? Eleven, 12. Okay, 12. Let's go with 12. School late. Uh-huh. To watch, to watch a movie in Saturday. On Saturdays, okay. Okay, good, on Saturdays. Okay, selecciona otra. 11, 16, okay. She learns. She learns, okay. The guitar on Sunday. Okay, the guitar on Saturday. Okay. Bien, necesito que anotes estas palabras porque estas palabras necesito que mejores y también Carlos, tienes buena pronunciación, pero necesito que veas los números del 11 al 19 porque esos también los vamos a repasar, pero yo conmigo los vamos a repasar rápido en las próximas clases, ¿verdad? Entonces necesito que mejores. Saturdays, learn, Sunday. En este caso, como lleva ese, Sundays, ¿verdad? Saturdays, learn, Sundays. ¿Ok? Y solo pones... Sunday. Yes, Sunday. Repite Sundays. Es como los servetes. Igual. Sunday. Solo que aquí. Exacto. Y anota del 11 al 19. Necesito que veas eso. Puedes utilizar el traductor de Google. Puedes utilizar un diccionario para escuchar. O sea, tú lo pones, lo digitas. Y le das donde está en el micrófono. Entonces tú escuchas cómo se pronuncia. Hay que practicar eso. Bien, vamos a ver ahora una conversación. ¿Ok? Vamos a ver la primera conversación de la que estuvimos practicando. Porque son de las un tanto básicas. Bien. Vamos con la primera. ¿Ok? What do you do? ¿Ok? Si quieres tú comienzas. Y en la siguiente vez yo comienzo. Vamos. Ok. What do you do? I work at a tech company. Oh, what do you do there? What do you do there? There, okay. Yes, I design software. Do you like your app? Yeah, I enjoy it. Okay, ahora vamos al revés. Yo comienzo. What do you do? I work on the tea company. What do you do there? I think. Homework. Do you like your job? Yeah, I enjoy it. Okay, nice. Vamos con el número dos. Comienzas tú. Do you work here? Yes, I do. Where I might be? You pay it over there. So I need to show ID? I don't think you do. Ahora cambiemos. Comienzo yo. Do you work here? Yes, I do. Where do I pay my bill? You pay in over the team. Do I need to show ID? I know.
in your job? You do. Muy bien. Ahora, si te das cuenta, hay palabras amarillas que no te subrayé, o sea que las estás pronunciando bien. Y esas son las difíciles, fíjate, estás pronunciando, digamos que prácticamente las difíciles, pero hay unas básicas que te están costando. Así que anota there, design, job y do. Esas hay que mejorarlas porque más que todo la palabra there y la palabra do, esa la vemos, pero muy a menudo. Muy a menudo. Sí, la sí. Es como vaya, que hay varias que nosotros también vemos ahí en la fábrica, donde yo trabajo, así como el donde dice do I do show. ID, ID. Ajá, esas son. Uh-huh. Es que un ID para nosotros es un número. Sí. Ok, good, yes. Sí, normalmente pasa. ¿Ya las copiaste? Yep. Permite. Ok, ya. Ok, perfecto. Bien. Se nos terminó el tiempo, Carlos. Solo sugerirte que practiques siempre, veas, estás anotando las palabras que te cuestan. Tiene buena pronunciación, pero hay palabras que hay que mejorar. Eso nada más, ¿verdad? No es algo imposible, hay que mejorar. Y mañana le voy a mandar un material, ¿ok? Sí, así que, ¿verdad? Nos vemos mañana. Un gusto, Carlos. Se me cuidas entonces. Bye. Bye. Bye.